keep on. This is Mama. She's dead, bro. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no. I'm just you don't know, I'm just one of the see you around like a donut, what? Carl. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, what's Carl! What's up? Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey! Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy. Keep up, motherfucker! Say it with me, niggas. Grove Street is king! Grove Street is king! So you dragged me way across town to see what? Just in time, Missy. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke. Crash making you sell us out? Mom! Hey, Ryder. Sherm-head asshole. Where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats. Don't worry about it. I got this. Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed Wait, man. Uh-oh. We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Oh, damn, man. I took the trash out. I did. Don't. Don't do it, man. He's gone. See you around, officer. CJ. Vaya, mierda. Joder, eso te vio que con jajaja, ¿estás bien? Perdón por despertarte, pero estabas durmiendo muy chueco. Intentaba que no te cayeras. Pues bien hecho, cabrón. Estaba durmiendo muy a gusto. Ya te dije que lo siento, maldición, ajá. ¿Pero por qué tanto escándalo? ¿Acaso te caíste de la cama, jajaja? Sí, me caí, ¿qué? Me dormí un poco, tuve un raro sueño y este sweet cabrón me asustó, por eso me caí, ya vamos a comer. Oye, tranquilo, maldición. Solo estamos jugando. Bueno, vente, sweet, la comida está lista. Voy enseguida. ¿Por qué demonios habré soñado todo en inglés? ¿Qué sueño tuviste, CJ? Joder, y pensar de que estamos a un año desde todo eso. Este CJ pendejo debe de dejar de gritar cuando sueña, jajajaja. Joder, pero qué demonios fue eso.
Esta ciudad sí que es perfecta. ¿Qué? ¿Qué estará pasando? Hoy les presentamos un recibimiento hostil. ¿Pero qué demonios son esos bichos tan raros? Atención unidades, localizamos a las criaturas. Joder, parece que unió todas las unidades, diríjanse a la zona norte de la ciudad. ¿Pero qué mierda? Joder, ¿pero qué demonios es esto? ¿Hay alguien pida refuerzos? Maldita sea, nuestras pistolas no les hacen nada, ¿pero qué demonios son estas cosas? ¿Serán alienígenas? Aquí estoy, malnacidos de mierda. Vengan para acá. Maldita sea, no me puedo mover. No puedo creer lo que está pasando. ¿Pero quién les dio permiso para salir a las calles a estas horas, chiquillos? Ahora se van a enterar. Ajajaja, son muy buenos para esquivar, veamos si me pueden seguir el ritmo. Aquí estoy. Por aquí. ¿A quién están mirando? Ya no son tan malos, ¿verdad? Me pregunto cómo paralizó de esa manera a esos humanos. ¡Qué lentos son! ¡Venga ya! Ay, creo que fue el último. ¿Pero qué tipo de criaturas son? Nunca las he visto. ¿Qué? ¿Pero qué fue ese ruido? Hola pequeñajo, ¿estás bien? ¿Te tenían prisionero esos bichos? Ajaja, lo tomaré como un sí. ¿Qué? Bueno, será mejor que nos vayamos de aquí. Sígueme, si es que me entiendes. Bien, creo que no les importará que use esto nada más para llevar a este pequeño. Súbete. No te asustes, sé a dónde ir. Al menos es lo único bueno aquí. Es un trato, ¿no? Esto si encuentran esa cosa rara que seguimos hasta aquí, ya que es muy peligrosa. Miren, nuestros mejores chicos están buscando por todo el hotel. En cuanto lo encuentren, vendrán en chinga con eso. No se preocupen. Les vale que no estamos jugando con Scooby galletas ni mierda ni nada de mierda. Muy bien, creo que eso es todo. Deberíamos buscar esa madre que ese perro de mierda está buscando. Déjalos, ese perro de mierda me lió todo el pantalón. Mierda, me lió el pantalón. Hay demasiada gente por todos lados como para buscarlo. Joder, deja ver si él sabe algo. Disculpe, erizo azul. Sí, ¿qué ocurre? ¿Sabe usted en dónde puedo encontrar una zona donde pueda tomar un taxi? Aquí está un mapa de la ciudad. Pueden conservar lo que Muchas ya no gracias. Necesito. Démonos prisa en encontrar esos gilipollas de mierda. Está bien, no te desesperes, mierda. ¿Qué estará pasando aquí? Desde que llegué no estaba así lleno de gente. ¿Estás bien? Ajaja, bueno, vámonos de aquí, encontré un mejor lugar donde pasar la noche. Disculpe otra vez, erizo azul. ¿Sí? De curiosidad, ¿usted no ha visto una piedra brillante pasar por aquí?
Lo siento, no he visto nada, llevo rato dentro de este hotel. Está bien, gracias. Vámonos, gilipollas. ¿Piedra brillante? Qué familiar me suena eso. ¿Acaso serán las? Ya tenían tiempo que no aparecían. Bueno, investigaré eso luego. Primero vamos a un lugar donde estés seguro, pequeño. Mueve el culo, gilipollas. Dejaremos esto para luego, que ya es muy tarde. Está bien, joder, pero ¿por qué tanto escándalo en recepción? ¿De dónde llegó tanta gente de la nada? Hay demasiado ruido. ¿Qué demonios estará pasando? ¿Pero por qué tanto escándalo? ¿Pero qué? ¿Qué sucede, hermano? Ajajaja, miren, una pistola del Counter. Por aquí todos, yo me encargaré de ellos, todos salgan por detrás. ¿Todos están bien? Mierda, mi cabeza, maldete, hijo de... No se preocupen por mí, yo tengo que buscar bien, a... No hay tiempo que perder. La salida debe de estar por aquí. Mueve el culo, maulete, jajajaja. Gilipollas de mierda, te pones a jugar en un momento como joder, este. Joder, lo siento, al menos ahí está la salida. Pero qué gilipollas. Está cerrado, cuidado que romperé el candado. Mierda, vuelve aquí, criatura. Miren, verde, encontré no 5 pesos, jajajaja. Gracias otra vez, erizo azul. No hay problema, y me llamo Sonic, Sonic el erizo. Ustedes deben de ser maulete y gilipollas. El que te la mete por la polla, jajajaja. ¿Es en serio, gilipollas? No das ni una puta risa. Joder, esto se puso peor. Bien, lo que faltaba. Aquí vienen los muertos de hambre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ese helicóptero nos tiene por el culo. Tranquilos, yo me encargaré de ellos. Ten cuidado, Sonic, que esos militares son cojonamente entrenados hasta el culo. No se preocupen. Pero qué fáciles son de distraer, parece que el helicóptero no se ha dado cuenta de nosotros. Bien, aquí voy. Sargento. A esto le llamo primera clase, aquí estoy, policías malnacidos. ¡Mierda! ¡Allá arriba! ¡Dispare! Pero que bolas idiotas, al erizo, no al helicóptero. Por lo que eso fue fenomenal. Todo bien hecho, Sonic, eso fue como de película. Ajajaja, ni siquiera hice nada, joder, ¿dónde está? Ajajaja, no te vi por un segundo. No te preocupes, vi que corrió hasta este lado cuando saltaste a ese helicóptero. Para ser un erizo azul, tranquilo, si tienes tu as que pican, ya callate, ya tranquilícense, hay que irnos antes de que vengan las policías. Joder, ¿dónde hay carros cuando los necesitas? ¿Y si pedimos pizza y esperamos para robarle la moto? No hay tiempo para eso, gilipollas de mierda. Miren, aquí hay algo. ¿Pero qué demonios es esto? Parece algo del Dr. Eggman, jajajaja. ¿Pero qué carro tan raro? Bueno, lo bueno es que dejaron las llaves puestas. Yo voy a manejar, Sonic, ¿y a dónde iremos? Está bien, súbete por aquí, pequeñajo. Joder, aquí apesta mierda de perro. ¿Cómo demonios se maneja esta cosa? Parece como de cantadura. Todo me ha parecido de cantadura últimamente, también como de videojuego y película, jajajaja. Ya déjate de pendejadas, gilipollas, mierda. Bueno, ya le hallé la maña a esto, vámonos de aquí. Joder, esto sí que será aburrido, no podré correr con este pequeño. Mierda, maulete chingado. Viene el burro y te la metes. Mierda. Todo bien, pequeño. Ajajaja, perdón, me estoy durmiendo. No hablas mucho, ¿eh? Ni siquiera haces nada de ruido. Joder, pero qué rápido amaneció, pero si hace un momento eran como las 11 de la noche. El tiempo vuela cuando estás ocupado, ajajaja. Por cierto, Sonic, ¿de dónde eres? No solemos ver animales antropomórficos por aquí, es más, sí hay, pero les dicen furries de mierda. Vengo de una tierra lejana llamada Greenhill Zone. Está algo lejos de aquí, pero para mí está a 2 minutos de aquí. Ah, cabrón, es la segunda vez que oigo de ese lugar. ¿Y a qué viniste a esta ciudad? Vine a este lugar a tomar unas vacaciones, la verdad no me esperaba todo esto, bueno, un poco. Orales. Bueno, parece que te lo tomas con calma. ¿Has estado en situaciones como esta? Varias veces. Ya perdí la cuenta.
es que un científico loco llamado el Dr. Eggman se la pasa molestándonos queriendo conquistar el mundo. Ya ¡Maglete me... mierda! ¿Por qué demonios estás parado? Joder, no me había dado cuenta, jajajaja, me sentía como de cantatura por un segundo. Bueno, estamos a medio camino, pararé en una gasolinera que está aquí cerca para relajarme un momento. Está bien, yo también necesito una pequeña siesta ya que no he dormido en 2 días, jajajaja. Mierda. Ojos en la carretera, Marlet de mierda. Este estúpido carro es una puta caricatura de mierda, al menos ya le hallé la maña. ¿Se te ofrece algo de comer, Sonic? Yo invito... No gracias, yo solo comeré un perrito con chile y tomaré algo de agua. Está bien, mueve el culo, gilipollas, mierda. Ajajajaja, más para mí, mierda, no empujes, joder. Vente por aquí, pequeño. Me gusta como un vendedor de perritos con chile esté vendiendo en la nada, jajajaja. Dame uno con todo. Claro que sí, recién salidito, míralo bien. Aquí tiene, gracias. Gracias y que tenga un buen día. Joder, odio mi vida. Ven por aquí, pequeño. Si quieres ve a comer con ellos, yo tomaré una pequeña siesta aquí. Ah, qué noche tan larga. Las esmeraldas del caos estarán aquí. No he encontrado ninguna desde aquella vez. Oye, Sonic, ¿estás despierto? ¿Ya estás listo para irnos? Sí. Está bien, vámonos de una bien, vez. Bien, apúrate que vimos las noticias y parece que nadie nos vio, solamente a ti en ese helicóptero, pero descuida, lo bueno es que la gente sigue usando cámaras viejas estos días, jajaja. Vaya que suerte la mía, jajaja. Maldita sea, solamente tú saliste en la tele y yo... Ya, apúrate, gilipollas, las policías vienen por este camino hacia Los Santos. Ya, perdón, salvamos ya, ya, vámonos de una vez por todas. Cállate, culón de mierda. Soy Sonic, Sonic el Erizo. Bueno, ya me esperaba encontrarme con extrañas criaturas ya que siempre me pasa esto a mí, pero no me quejo de nada ya que ahora es mi deber proteger y encontrar el dueño de esta criatura. ¿Qué? Las esmeraldas del caos están aquí. ¿Y estos humanos piensan usarlas para sus armas? No se los permitiré. En el próximo capítulo de Sonic y la guerra de bandas será un lobo entre las sombras. No se lo pierdan.